cuánta historia, cuánta historia. Aquí es donde dice que el aparato aquí se guardaba. Sí, aquí se guardaba en este. Andaba forrado con un. Y ya saqué la quitadora, era que se funde en esta que te dije. Sí. Entonces este era de sacar los diarios. Ahí dice Gacines Sonora desde 1959. Cuando la huelga en el ferrocarril, entonces recordar que el 59 es una huelga muy fea. Exacto. Y esto era de desarmar y armar de vuelta a parzarlo y para cada diario para trabajar lo mismo. Sí. Quitadora de repuesto. Ándale. No, pues, hombre, precavido vale por 20. Ey, porque imagínate poner en un cerro y luego ir a comprarlos hasta Guadalajara. Exacto. Lejísimo, ¿verdad? Ya tocan la tapadera de asado para que no. Ajá. Y en este mismo momento vamos a trabajar acá, el quinto era más alto este. Sí. ¿Este aparato dónde fue fabricado? ¿De dónde es? Es americano. ¿Y la marca? Es RCA 400. Por aquí está el RCA, pero es 400, era el título de este. El modelo era un RCA 400. En una película que se llama Vidas Errantes, quizás la has visto. Y sale un aparato igualito que este. El amigo así lo desarma, como estás viendo. Sí. Estaba enseñando a un muchacho que le ayudara y le estaba diciendo cómo lo hiciera aquí. Este se arma aquí. Cuando lo limpió, que lo desarmé, yo también todo le explicó a él. Sí. Y estas ir aquí van las bandas que jalan, que jalan las bobinas. Aquí trabajo un procesito para que pueda jalar con el peso. Sí. Con el peso jala, con el peso de la con el peso. Sí. Y aquí dejó una película que traigo. Los números al revés porque estaban al derecho. Oh. Si están así, se están como estamos tú y yo, salemos allá a volteados. Ora. Entonces el rollo debe, los monos deben de salir al revés. Entran con la cabeza para abajo. Una vez estamos nosotros trabajando sin y de repente nos sale una película con los monos derechos y comienzan a gritarnos ahí en jalan ustedes ya, órale, cácaro, no, ya nos llevamos tragado. Oye, y esa historia del cácaro, ¿cuándo comenzó a surgir esa palabra? ¿Por qué surgió esa palabra? Pues esa palabra aquí la usaron mucho en Islán, fíjate que en los ranchos casi no. Allá nos gritaban y nos decían cosas que nomás órale, no estés borracho, suelta la botella. Como te que pues ha entrado mucha gente con la botella de vino porque ahí hacía mucho frío. Sí. Entraban con la botella de vino y luego el perro también. Se sentaban a ver el cine, el perro debajo de la silla. Me daba mucha risa con ellos porque me ofrecían vino, Sí.
Sí. Entonces hay que montar. Uh-huh. Como me viste, puede montar. Sí. El chiquillo vino y se asomó, mi nieto, el que está ahí de Mónica, y dice, ¿cómo que? Y luego, aquí pusiste un al revés, papá Chuy. Uh-huh. No, nada de eso. Fíjate bien ahí, le estructuró ahí. Uh-huh. Aquí está diciéndote cómo va. Este es para que la voz no este es para que ajuste el sonido este carretito. Uh-huh. Para que ajuste para arriba. Ahí está. Ya está bien montado, le pego un jalón a un calado este, para que sale. La proyección. El sonido aquí es, pero no quiso prender la esa, porque hay que andar, se ponga rojo. No, que aquí es la proyección de... Entonces, aquí es la palanca que se vea ahí. Sí. Ahí está la palanca. Pero tenemos... La vez que se ¿Ya sabías que tu abuelito tenía esto? ¿Sí? ¿Y te da gusto saber que tiene y que lo guarda? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Diego. Muy bien. Ahí se para todo. Y lo puedo regresar ahí. Lo puedo regresar todo. Y mira, para que siguiera la película, como eran de 3 rollos o 4 rollos, uh-huh, a veces 2, recargamos, pegamos un tape. Ahí, en un tape, poníamos, por ejemplo, el rollo que sigue, le pone un pedacito de tape. Se jala, antes de que se acabe ahí arriba, uh-huh, se jala una parte como unos 3, 4 metros, sí, y poníamos un trapo abajo para no llenar de tierra. Uh-huh. Entonces pegamos la película, que el rollo que seguía, sí, ya sea el 3 o el 2, entonces le damos un tantito para atrás para que enganchara. Entonces ya cuando ya pasaba aquí, lo quitaba. Metías, quitabas esa bobina llena y metías otra y ya seguía llenando la otra vacía. ¿Y se notaba el pegue en la pantalla así, eh? Un pedacito, uh-huh, que lo oscuro del ese, pero sí, una parpadeadita. Ajá, uh-huh. Pero a veces se enojaba la gente porque ya te la robaste la película. Uh-huh. Cuando entraba ya el pegue, dejaba esa escena y seguía otra, uh-huh, que no era. Uh-huh. Entonces decía, pero ya venía cortada la película. Uh-huh. Es que nos la rentamos cortada. Los reprises eran, uh-huh, lo que más. Los estrenos venían bien, ajá, pero la película de reprise venía muy pegateada. Muy. Sí. De los carteles esos de con los que anunciaba,
¿Los guarda todavía, algunos de ellos? ¿Cuáles esos? Los cartelitos esos, sí. No, ahí tengo como 1,000. Nos los rentaban primero junto con la película y los mandamos, pero como se los mandábamos muy rompidos, nos los rompía la raza o nos los robaban, optaron por vendernos. Nos los daban a 3 pesos. Ahí están las listas de a 3, 5 pesos. Imagínate, yo paré el cine en 64, digo el 94. ¿Cuántos años tenemos que paramos ya? 17 años. 17 años. Yo comencé el 59 y paré el... ¿Cuántos años me aventé? Fueron 59, ¿verdad? 69, 79, 89. Pues casi 20, 25 años. Trabajando. En el cine. Y yo trabajaba en el ferrocarril y salíamos a las 2 de la tarde y le brincaba a la camioneta y vámonos. Para Limón, para allá, para el lado de Guasimas, y me iba ahí buscando los trapichis para enseñar a los trapicheros la película que iba a pasar. Ahí viene el cine, ahí viene el cine. Y luego tuve otra anécdota, que cuando iba a la carretera de la Laguna Santa María, yo fui de los pioneros que entré a Cofradía de Huitapilco, cuando estaban haciendo la carretera, y a media carretera me llevaron unas remudas. Y el caballo que nos rentaron se andaba muriendo porque le subimos una planta pesada y llegó muriéndose allá. Derrasgado el pobre. En cofradía. Entonces el señor don Jesús Cambero, el tío de Luis Cambero, me prestó una remuda porque de allá para acá sí estaba pesado. Sí. En pura subida. Pues sí. Sí conoces para allá. Sí, para la, una vez. Entonces nos prestó una remuda porque ellos acarreaban toda la mercancía en pura remuda todavía el 60. Porque fue cuando el gobierno de don Francisco García Montero que metió la carretera. La camioneta la dejé ahí en una mezcalera que allá un ratito, ahí echamos todo el burro y el caballo y vámonos. Allá le jugué 2 días. No, yo fui de los primeros que entró, no había luz, con la planta de luz que traía. ¿Y cuál era la reacción de la gente cuando veía los aparatos eléctricos? No, pues no se ponían a vernos allá como a trabajar, se sentaban cerquitas para estar viendo. Era una admiración. Para ellos nunca había ido nadie. Era una admiración llevar un aparatillo de esto y la película. Y por ejemplo, en aquel entonces las autoridades de los pueblitos, al juez, le cobraban los jueces. Sí, el juez nos cobraban la plaza, que eran 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos, lo más, porque veían que pues era poca gente y luego pues sacábamos poco dinero. Y luego era, pues en aquel tiempo. Era el permiso era con el juez, y después con el del local, y ahí sacaban las vacas, como te digo, y limpiábamos todo el pachal que había para que la gente no ensuciara con pies. ¿Y hubo jueces que se negaban a dejarlos pasar películas? Bueno, había cosas, a veces problemas de que había algún disjuntito del rancho. Dice, no vas a poder trabajar, tío, porque tenemos un cuerpo. Y como yo llegaba temprano, me cambiaba a otro rancho pronto. Rápido. Ya sea de que, por ejemplo, en la labor que había un cuerpo, me venía Limón. O le brincaba a San Lionel. Había muchos ranchitos donde acomodarse. Pero si ya lo había trabajado, tenía que brincarle más lejos. Exacto. Era todo el problema que había, pero casi cosas así, ¿no? De que dije, no, tú no trabajas aquí. No, y por ejemplo, de cuando salía, un decir, de aquí de Ixtlán, ¿cuánto duraba su gira? ¿El recorrido? Pues era después de la comida, me iba a tantear, estar a las 5 de la tarde para anunciar, llegar y poner el aparato y anunciar la película, colgar pues las bocinas y comenzar a gritar el programa que llevaba. Ya parábamos a una hora, una media hora de tocada, una hora, y nos íbamos a cenar. En una tiendita, un virote con un chile jalapeño y un queso y una pexicola. Era la cena, porque no había en ese tiempo quien hiciera de comer, pues. Y te voy a platicar una anécdota de que yo la llevaba muy bien con la raza, porque yo a los chiquillos nunca los pateé, y hubo unos bates que sí golpeaban a los chiquillos porque se metían de gorra o brincaban las bardas o les rompían las pantallas. Entonces ahí en la haciendita yo tenía unos puerquitos en Tetitlán, y comenzaron a decirme, Chuy, dice, no, quiere unas calabacitas y que sabe qué, por la entrada, sí, cómo no, tráigame, tengo unos puerquitos, y allá échamela. Y se dieron cuenta entre ellos, allá se secretearon los muchachillos vagos,
y la misma calabaza la sacaban de atrás de la camioneta como estaba retiradita. Don Chuy, aquí le traje otra. Y con una entraron como 10 o 15. Uno más. Después me vacilaban, ya viene Don Chuy, ¿te acuerdas que te fregamos? De entrar al cine estos fregados, los señores de ahí. No te doy coraje, no, le digo, son vagos nomás. Pues, y aquí el mes para los hacía echar maromas en la tierra. Ajá. 15 maromas y los dejaba entrar. Y había un muchacho muy vago en la haciendita que iba el cabrón, se me sentaba ahí enfrente con un mocote verde y lo subí y lo bajaba. ¡Ey! ¡Métete! ¡No quiero verte aquí! Y era su arma de él. Y un día le dije, ¿sabes qué, curro? Le decía a los curros. Le dije, anda, ¿no tienes gallinas ahí en el rancho? Sí, sí, tiene mi mamá. Anda y te traes unos 3-4 blanquillitos que yo necesito comer en la mañana. Y fue y me lo llevó. Me llevó 3. Eran muy pobrecitos ellos. Entonces, otra vez que volví, le dije, tráete, ya sabes, los blanquillitos que te dije. No, dice, me arrimó una chinga a mi madre, dice, me pegó ese porque le robé los blanquillos. Era para distribuirlo a nosotros. Entonces le dije, ahí le paramos ya, pásate, ya no me traiga nada. No, dice que rato que me acabe con usted. Me daba mucha lástima con ellos, pues, porque sí estaban pobres. Había gente que necesitaba ver, sí. Y iban a decirme, ay, otro día le pagamos, le dije, ándale, pues, no hay problema.